Buenas noches, España. Buenas tardes, Américas. Hoy vamos a ver juntos cómo registrar una cuenta en Skyway y verificarla. Así que allá vamos. Y esto no avanza. Qué bien. Esto es el no va más. Hola, la página no cambia. Estupendo. Ahora. Vale. Entonces, el primer paso es el registro de una cuenta personal en Skyway Capital. Los requisitos para poder hacer un registro correctamente desde un ordenador. Primero, por supuesto, necesitamos el enlace de referido. Bueno, aquí estoy otra vez. Perdone, pero estoy aquí en el hotel, aquí en Vilna, y la conexión de internet no se ve muy buena. Entonces, seguimos. Dijimos que no hace falta tener experiencia ninguna, que ni en inversiones, ni en tecnología de transporte, ni en la bolsa, ni en nada. Solamente tener muchas ganas de construir Skyway y salvar el planeta, que esa es el lema de Skyway. Así que seguimos. Yo, eso es algo personal, os recomiendo de utilizar el WhatsApp Web cuando trabajáis con el ordenador. Es una herramienta muy fácil de utilizar, muy fácil de instalar. Y para el que no lo sepas, pues tiene que poner aquí en la barra de direcciones webwhatsapp.com y aquí tenéis entonces un pequeño tutorial, un vídeo de cómo activar. Es muy fácil, eso a través del teléfono. Este en este caso es Android. Miramos lo que el WhatsApp. A ver. Aquí. Aquí lo. A ver, aquí. No pilla. Bueno, aquí arriba podéis conectar lo que es vuestro WhatsApp en la pantalla del ordenador y es muy cómodo para poder trabajar. Vamos al siguiente. Entonces, ahora vamos a ver cómo sacamos el enlace de referido. Primero tenemos que ingresar en la cuenta, por supuesto, del sponsor. Se ingresa a través de esta dirección
newskyway.capital Authentic Lodging. Bien. Una vez que estamos dentro, a ver, voy a coger aquí el pequeño router. Este como, a ver, aquí está. Entonces, entramos dentro de nuestro back office, le hacemos clic en para socios y dentro de para socios le damos a instrumento. Bien. Y aquí vamos a encontrar un montón de enlace a cuál mejor. Aquí para el ejemplo, yo he utilizado lo que es el enlace básico, ¿vale? Entonces hacemos clic en el link. En el momento que hacemos clic, pone que el enlace está copiado. Entonces está ya en la memoria de vuestro ordenador. Luego, aquí os he puesto una anotación. Por supuesto, aquí dentro de nuestro back office tenemos los enlaces directos, los enlaces a base de páginas de aterrizaje, que aquí tenemos estas tres. A ver, no, esos son los sitios de referencia. Las páginas de aterrizaje son buenísimas, y más estas son las dos de este año que están súper actualizadas, con nuevos datos, porque estas son las dos originales que conocemos todos los que estamos desde un principio, pero aquí tenemos ya datos de que no viene referencia a lo que es a Dubái y tema de esto. Entonces, igualmente, bueno, Félix, estamos tú y yo, pero es que hay que tener mucha paciencia con esta conexión, ¿vale? Estoy volviendo a reconectar porque he saltado. A ver. ¿Tú me escuchas bien, Félix? ¿Me puedes escribir algo aquí abajo si me escuchas bien? Ya que estamos los dos en la sala. Perfecto. Ok, genial. A ver, espérate, está cargando otra vez el PowerPoint, ¿vale? Es que cada vez que salta la señal de internet, pues otra vez tiene que cargar. Estamos en 63, 64%. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos! Así no se puede. Bueno, con ganas, en realidad todo se puede, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que mentalizarnos. 90%, 93, 94, casi, casi. A ver, 98. ¡Hala! Ya lo tenemos otra vez. Bueno, pues seguimos para bingo. Entonces, pues nada, te aconsejaba, ya que estamos tú y yo, de visitar lo que es todas las diferentes vistas del Lico Tecnoparque en una visita virtual de 360 grados. Entonces, aquí en esta página que yo he copiado aquí,
donde se ve los diferentes modelos de visión que podemos ver directamente, ¿vale? Igualmente, tengo que comentar de que no hay que tener miedo de utilizar ni las páginas de aterrizaje, ni el tour de 360 grados. Todo esto está enlazado con nuestro número de referido. Entonces, si hemos hablado con un invitado nuestro y ya le hemos hecho una presentación, él ya está convencido de todo lo que le hemos explicado y quiere ya directamente invertir, entonces le pasamos un enlace básico, ¿vale? Para que se registre directamente. Pero si hemos hablado con una persona lo justito y no sabemos demasiado qué explicarlo porque somos nuevos en la empresa y diferentes cosas, bueno, por el motivo que sea, entonces podemos pasar lo que es la página de aterrizaje. Porque en esa página de aterrizaje está todo lo que es básico, lo que un nuevo inversor tiene que saber sobre la empresa, ¿vale? Entonces, seguimos para adelante. Hemos copiado nuestro enlace, el que sea, pero en este caso hemos cogido el básico y lo pegamos aquí en el WhatsApp web. Entonces aparece aquí como mensaje, ¿vale? Y ahora pasamos a la parte de registro, que ese es lo más importante. Entonces, cuando llegamos aquí, al hacer clic en el enlace, que sea desde el WhatsApp, que sea desde un email, que sea desde el Facebook, que sea de donde sea, en el momento que clicamos en el enlace de referido, se nos abre esta pantalla. Yo estoy moviendo el ratón aquí. Bueno, se nos abre esta pantalla. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar es aquí, que venga el nombre de nuestro referido. Es muy importante. Si no aparece aquí el nombre de referido, es porque entonces este registro nuevo que estamos haciendo, en vez de llegar para nosotros, en nuestro equipo, le va a llegar directamente a Skyway. Entonces, esto es muy importante. Cuando hacemos un registro nuevo, comprobar que aquí esté el nombre de nuestro sponsor. ¿Bien? Así que llegamos a esta página, ¿vale? Y esto es, a ver, esta es la página en la cual llegamos cuando hacemos clic a través de una página de aterrizaje. Entonces se llega a esta y aquí ponemos o bien entrar en la sesión o bien registrar. Entonces aquí tenemos que hacer clic en registrar. Uy, se me ha olvidado de mover aquí. Esto, tenemos que darle aquí a registrar, ¿vale? Porque esto es para iniciar sesiones. Bien, entonces, el tema es que en la mayoría de los ordenadores vendrá lo que es la página o bien en ruso, como viene aquí, o según como tenga configurado el ordenador, puede venir incluso en inglés. Muy raramente ya viene.
Bueno, Félix, ya he vuelto. Otra vez estamos en la misma. Está cargando el programa. Espérate un momentito. Gracias por tu paciencia. Gracias por quedarte. Esta me carga un poco más a prisa. A ver. Qué penoso, ¿eh? Y yo que quiero hacer el trabajo bien, pero es que... Y me dicen los jefes que pues yo pongo pretexto. Es que no son pretextos, son hechos. A ver, 93%, casi, casi. 100%. Gracias. Por favor, que te mantengas. Entonces, estaba explicando de que es muy importante que utilizamos el traductor interno aquí, al back office, ¿vale? Porque Skyway tiene profesionales para traducir. Ya estamos oficialmente con 24 idiomas y se está añadiendo el vietnamita y el árabe. Así que cuando utilizamos el Google Translator, el Google Traductor, tenemos el problema es que Google no sabe de lo que estás hablando y traduce lo que le da la gana, por experiencia. Así que vamos a ver cómo pasamos con el traductor de Google. Entonces, aquí yo explico de que en cualquier parte de la imagen, ¿vale? Ponemos nuestro cursor y con el botón derecho hacemos clic. Al hacer clic en medio de la pantalla, ¿vale? Es como si yo lo hubiese hecho aquí, aparece entonces esta ventana, ¿vale? Esta ventana. Y entonces aquí abajo pone traducir al español. Allí le hacéis clic para que aparezca aquí arriba lo que es el símbolo del traductor de Google, que aquí se ve que no está, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, se nos va a pasar este cuadro. En este cuadro, aquí, si está en inglés o en cualquier idioma, le ponemos que primero mostrar versión original. Una vez que nos muestra la versión original, le tenemos que editar aquí. Entonces, tenemos que clicar en la segunda versión. En la segunda opción, mejor dicho, que es esta de aquí, que es nunca traducir este sitio. Nunca, ¿vale? Allí es donde hay que configurarlo, para que Google jamás ponga su hocico allí y no digas tontería, porque la verdad es que traduce cualquier cosa. Y no porque es que lo haga a posta, sino porque es algo tan nuevo que todavía no está puesto al día. Entonces, siguiente paso. Una vez que ya tenemos el traductor de Google totalmente configurado, le hacemos clic aquí en la banderita que hemos visto aquí en la página anterior. Teníamos la bandera rusa porque venía todo el texto en ruso. Ahora, yo he hecho clic aquí en la banderita española y ya tengo pues todo mi back office y toda la documentación que hay dentro está en español. Entonces, ahora sí podemos empezar bien. Así que ya está todo preparado, tenemos nuestra página en español y tenemos asegurado de que estamos con un enlace de nuestro sponsor. Entonces, empezamos. Siempre vuelvo a insistir que comprobamos, ¿vale? Entonces, aquí nos toca poner nuestro nombre, rellenamos con nuestro nombre. Aquí normalmente por defecto vendrá a la banderita rusa. Si le damos aquí al triangulito, habrá un despliegue con todos los países. Si buscáis España, por ejemplo, España está entre las I,
de Italia e Islandia, si no me equivoco. ¿Por qué estará entre la I? Diréis. Pues porque está traducido de ruso. Y supongo yo que en ruso España se dirá Hispania. Entonces están los países traducidos de ruso. Por eso no están siempre en orden alfabético. Pero es un detallito, ¿vale? Entonces ponemos el código del país, nuestro número de teléfono móvil y un email. Yo recomiendo siempre a todo el mundo de utilizar y paciencia que tener, ¿verdad? Gracias por seguir, Félix. Bueno, ya estamos otra vez. 46% cargando. Ya me decía yo que no cambiaba de página. Y es que se estaba cortando. Bueno, yo te explico. Yo he bajado antes en el hotel y he preguntado a ver si había posibilidad de tener una mejor conexión o si había una sala de internet o algo. Pero es que la sala de internet del hotel está en medio de la recepción. Y claro, yo no iba a dar una conferencia de 1 hora en español en medio de la recepción. Así que, pues hay que esperar. Y ahora está dejando de cargar. No me digas que es este. Me está cortando, por favor. No. Si es un suplicio para ti, si quieres, lo dejamos para otro momento. Es que... No, no es un suplicio. Lo que me da, me da rabia porque yo he estado, o sea, preparando este PowerPoint durante 2 noches antes de viajar. La terminé ayer en el aeropuerto de Palma para tenerla bien hoy, y ahora hoy lo que me falta, lo que me falla es el internet. Y es que no carga, ¿eh? Está en 46%, se queda así. ¿Qué hacemos, Félix? Pues claro que me voy a preocupar por ti. ¿Por qué no me voy a preocupar si tú eres miembro de mi equipo? Sí o sí, hay 2.000 y algo de personas, pero tú eres el único que está aquí. ¡Ah, no! Arriba llega Rafael. Pues mira. Pues tranquila. Ya. Pero la empresa dice que no lo hago. Uy, se está grabando. A ver. Ay. ¿Por qué? Venga, carga ya. A ver. Es que no. Ya no se mueve. No hay manera. Pero cuando no sale, no sale. Ya. Oh.
Mira, Rafael lo sabe, Rafael ha estado conmigo unas pocas de veces. Y ha visto que por ganas que me pregunte a mí la empresa y le digo que ha pasado el esfuerzo que han hecho. Ya, pero yo quiero por lo menos dar hasta el final y es que ¿por qué no carga? Ay. A ver, voy a quitarla directamente, a ver si de esta forma la voy a hacer aquí. A ver si así de esta forma se vuelve a cargar mejor. No carga. No. Rafael ya tiene que... ¡Ay! Está cargando, señores. Rafael tiene que estar desesperadito. Porque quiere invitar a todo su equipo a mi seminario, pero es testigo de que cuando no es el micro que no funciona, es el internet que no funciona. Cuando no... Pero ganas le pongo, ¿eh? Os lo prometo. Bueno, estamos en 53%. Ya vamos cargando. Bien. Por favor, mantente. Por favor. Esto no da mucha seguridad, ¿eh? Se está grabando, pero esto lo voy a volver a hacer en otro momento. 100%. Bingo. Bueno. Así que voy a pasar rápido a las páginas para llegar a donde estábamos. Estábamos. En la 23. Aquí. Bien. Ah, no. A la 23 no se me avanza. Vale. Entonces. Proseguimos. Entonces hemos dicho que comprobamos que. Porque yo repito desde un principio, porque como no sé exactamente cuándo se ha cortado, pues nada. Entonces, comprobamos que el nombre del sponsor está aquí, porque si no, ya sabemos que el registro va directamente a la empresa y no queremos eso. Aquí rellenamos nuestro nombre. Aquí le clicamos aquí en el triangulito para seleccionar el país de nuestro código de teléfono. Y aquí, como veis, pues yo es el más 34 y el número de teléfono de mi amiga, pues por supuesto lo he borrado, protección de datos. Y su He vuelto. No sé para cuánto tiempo, pero he vuelto. Ay. No se termina de conectar. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis?
No, vale. Ahora. Entonces decía, ¿me escucháis? ¿Me escucháis, chicos? Escribidme un 10 si escucháis algo. ¿Me escucháis? Decidme que sí. Os habéis ido. Bueno, pues yo voy a seguir. Entonces, estaba explicando de que esto es el caso nuestro, como por ejemplo Rafael y yo no sé de dónde es Félix. Eso para todos los vecinos de Europa y para el resto del mundo. Entonces clicaríamos aquí esa tercera opción. Luego tenemos que hacer clic aquí en el cuadradito de no soy un robot. Y eso es importante que os lo tengo que insistir, porque es que hay mucha gente que hacen clic aquí y directamente pues pasan al paso siguiente. No, 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 no. Hay que esperar a que se crea esa palometa, ¿vale? Y entonces sí, dice el programa, el sistema, de que no somos un robot. Y entonces podemos llegar a esto, que en el momento que ya se crea la palometa que confirma de que no somos un robot, entonces aparece aquí continuar. Le damos a continuar y ya entramos por primera vez a nuestro back office, nuestra cuenta virtual, oficina virtual. Todo eso son palabras que significa exactamente lo mismo. Y entonces cuando entramos por primera vez, entramos aquí, nuestro nombre no aparece, solamente nuestro email, porque todavía no estamos ni verificados. Ni el sistema sabe exactamente quiénes somos. Y aquí podemos ver, por supuesto, que no estamos verificados. Así que le vamos a poner remedio. Así que el paso siguiente. Aquí. Verificación del registro. Así que lo primero que hacemos, vamos a nuestro email. Como yo os he dicho al principio, os recomiendo muy altamente que se utilice el Gmail. Si tenéis otro, pues tampoco hace falta que creéis un Gmail para esto, ¿no? Pero si tenéis un Gmail y si tenéis varios correos, utilizar el Gmail. Entonces, dicho esto, buscamos aquí en la bandeja de entrada un correo que pone aquí Skyway. ¿Lo veis? Aquí. Confirmar el registro. Entonces, una vez que hemos encontrado este correo, digo encontrar porque es que yo he visto cada bandeja de personas que tienen mil y algo de correos sin eliminar, bueno, que tiene un montón de correo y después pues no vea. Entonces, abrimos el correo y cuando abrimos el correo vemos todo esto sin estas líneas verdes, por supuesto. Y aquí es muy importante que comprobemos los datos, ¿vale? Que por eso recibimos este correo, para comprobar los datos. Entonces, lo primero vendrá pues nuestro email, una contraseña que el mismo sistema nos pone, esta no tenemos que hacer el caso, y también viene el nombre de nuestro sponsor. Yo he visto caso de que cuando se hace un registro, por ejemplo, desde un back office y no se cierra la sesión, cuando se crea la nueva cuenta llega a Skyway. Y entonces aquí lo podemos comprobar, porque aquí en el nombre del patrocinador o el invitador creo que pone, en vez de poner el nombre de nuestro patrocinador, pone Skyway. Entonces ahí sabemos que si en el nombre del patrocinador viene el nombre de la empresa, es que hemos hecho mal el registro. Entonces llamarme para que os ayude a corregir. Entonces, una vez que ya hemos verificado que todo eso está correcto, aquí en ese enlace grande aquí en azul, le hacemos clic y entonces ya tendremos verificado la primera parte que es nuestro email.
Vale. Entonces, cuando hacemos clic en este enlace aquí desde el correo, ya empieza a ir lento para atrás, para adelante, por favor. Ah, ahora. Vale. Entonces, vuelvo a empezar. Cuando hacemos clic aquí en este enlace, se va cargando automáticamente, entonces llegamos a nuestro back office. Entonces, hemos visto aquí la primera ventana que cuando lo hemos creado, se hace aquí, pero después ahora, como veis, este ratón, hemos creado aquí la cuenta de Skyway y ahora desde el email hemos hecho clic para verificar nuestros emails. Entonces se abre esta ventana a continuación desde nuestro enlace. Esta ya en realidad está, como quien dice, la podemos cerrar si queremos, ¿vale? Pero esta es la que tenemos. Hola, otra vez. Hay que tomarse con buen humor porque es que si no. Bueno, vuelvo a seguir. Entonces, decía que eso, que tenemos que rellenar nuestro apellido y los datos aquí. Así, tenemos que hacer clic aquí. Y aquí es, en realidad, todo esto es para explicarnos cómo deberíamos de tener una contraseña válida y aceptado para el sistema. E incluso yo lo digo a todo el mundo, por favor, si no utilizáis una contraseña que la tenéis aquí, apuntarla, apuntarla en algún sitio. ¿Vale? Y luego yo aquí he puesto un ejemplo para que lo entendáis, pero por supuesto no cojáis esta contraseña, ¿eh? Es a título de ejemplo. Entonces, sería ABCD, con la primera es una mayúscula porque necesita tanto mayúscula como minúscula. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, no, 1, 2, 3, 4 y el símbolo del dólar. Entonces tiene que tener mayúscula, minúscula, números y un símbolo. ¿Vale? Entonces, una vez que ya hemos creado nuestra contraseña y la hemos apuntado, que sea aquí o en un papel, ¿vale? Pues entonces nos aparece automáticamente un segundo recuadro en el cual volvemos a escribir esa contraseña que hemos creado para comprobar de que es la misma, ¿vale? Si es la misma, si lo hemos hecho bien, entonces ya podemos clic, podemos activar nuestra cuenta. Ya vamos mejorando. Entonces, aquí no me dio tiempo de hacerle clic para tomar la captura de pantalla, pero en el momento que activamos nuestra cuenta, muy rapidito nos pones aquí una carita feliz para decir que el registro se ha hecho con éxito. Y después de esta carita automáticamente nos viene esta parte, que esa ya es la última parte de registro, ¿vale? Ya es decir, de dónde venimos. A ver, entonces,
Aquí hay tres cuadros, ¿vale? En el primero ponemos nuestra nacionalidad, por ejemplo, en mi caso, pues yo pondría Bélgica, ¿vale? Porque yo soy belga. Luego, en el segundo caso, es el país donde vivimos, ¿vale? En mi caso, pues aunque esté ahora en Vilna, pero yo vivo en España, se pondría aquí España. Y luego en el tercer cuadro se pone lo que es la ciudad donde vivimos. Luego, por ejemplo, hay gente que vive en un pueblo que pertenece a una ciudad, como por ejemplo Carolina, que vive en San Pedro. Pues cuando hemos rellenado su registro, hemos puesto San Pedro, Marbella. Así, ¿vale? Pongo este ejemplo, pero es que me ha venido esta pregunta en más de un registro, ¿vale? Bueno, una vez que hemos hecho esto, eso sería el resultado. Claro, eso era para el registro de mi amiga Ari. Entonces, pues ella es española. Entonces hemos puesto España. Ella vive en España. Entonces hemos puesto España. Y ella vive en Marbella. Hemos puesto Marbella. Y ya le damos a guardar. Siguiente paso. Ya todo el registro está hecho. Entonces ahora vamos a verificar los datos. ¿Y por qué cliente? Porque hasta que no entremos en nuestro back office y no le aceptamos los términos para ser socios, socios. Carga, se corta, se carga, se corta, estamos en 100%. ¡Ahí va! ¿Y lo podremos terminar? ¡Qué valientes sois, chicos! Gracias. Bueno, entonces, hemos dicho los requisitos para verificar nuestra cuenta. Entonces, lo primero, por supuesto, es haber terminado con éxito todos los pasos de registro.
Y lo segundo, tenemos que tener a mano nuestro, o bien nuestro DNI, que en España el, así como llamamos el documento nacional de identidad, ¿vale? Eso es lo que significa estas letras. Lo digo porque es que en Sudamérica se dice, se llama de otra forma, ¿vale? Por eso lo digo. O un NIE, aunque eso no está recomendado, más bien, por ejemplo, yo tengo un NIE, que es un número de identidad de extranjero, entonces yo en mi caso he verificado mi cuenta con el pasaporte. Es mejor, es más cómodo, ¿vale? El carnet de identidad necesitáis hacer una foto tanto de recto como verso, es decir, por ambas caras. Por favor, cuando sacáis la foto, procurar no estar en el camino de la luz, ¿vale? Porque es que hay mucha gente que, por ejemplo, se ponen allí, la luz viene detrás y ellos mismos o el mismo teléfono hace sombra en en la imagen del carnet. Entonces, uno, coger vuestro teléfono, centrarlo bien, ¿vale? Se tiene que ver las cuatro esquinas del carnet. No puede haber una esquina cortada, ¿vale? Yo digo todos estos detalles porque yo he ayudado a verificar, si no he verificado 100 cuentas del equipo, no he verificado ninguna. Así que yo sé exactamente cómo hacerlo para que a la primera, al día siguiente de haber rellenado los datos y subido la foto, ya tenemos nuestra cuenta verificada. Entonces, sacamos bien la foto, que sea nítido, que se vea bien los números, las letras, todo, 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 ¿vale? Si sale borroso, volvemos a hacer otra. Luego, también es algo importante, porque si verificamos nuestra cuenta con un documento de identidad, como en la mayoría de los países en el documento de identidad viene la dirección, no es obligatorio aportar una factura para verificar nuestra dirección. Con el DNI es suficiente. Pero para la persona que utiliza el pasaporte o en algunos países no viene referida la dirección, entonces sí necesitará subir un tercer documento que es una factura de utilidad. ¿Qué es una factura de utilidad? Pues o bien una factura de luz, de agua, de teléfono, un extracto del banco que tiene que venir en esa factura. Lo primero tiene que ser nominal, es decir, que si yo abro mi cuenta en Skyway, tiene que ser una factura que viene a mi nombre. No vale la factura de mi marido, la factura de mi madre, ni nada. La factura tiene que estar a mi nombre, porque se trata de eso, de verificar que yo soy yo y que yo vivo en esta dirección que pone la factura. ¿Vale? Luego, otra cosa también muy importante, la factura no puede tener más de 3 meses. Entonces, ya cuando tenemos todo esto, vamos aquí. Cuando entramos en nuestro back office, tenemos aquí estas, a ver, aquí con el ratón, tenemos aquí estas tres frases que siempre viene. Hablando de estas tres frases, yo siempre tengo una, siempre se me queda, que es decir, la del Google autentificador. A vuestra libre elección, ¿vale? Yo personalmente no lo recomiendo porque bloquea la cuenta, porque muchas veces da más problemas que otra cosa. Así que la configuración de la página de Skyway es bastante segura. Hacerme caso, yo personalmente prefiero no utilizarlo. Pero a lo que vamos, aquí tenemos dos frases de alerta. Uno es para verificar el teléfono, que es esta, y esta es la primera, que es para verificar nuestra cuenta, que es lo que es el KIC. ¿Vale? Entonces, llegamos aquí y aquí lo que la parte que está subrayada.
Me tengo que reír por no llorar. Bueno, yo no sé hasta dónde se me escuchó, pero bueno, yo estaba diciendo de que en casa tengo yo una conexión de fibra que es muchísimo mejor que la de aquí, no salta tanto, y yo no sé a qué venía esto, porque ya se me ha ido la olla. Entonces, pues nada, a ver. Bueno, a lo que íbamos. Llegamos aquí entonces a la zona de verificar, ¿vale? Sí, eso es lo que os decía, de que no solamente vuestra página puede que esté lenta, sino es que esta página está muy bien concebida. Tiene muchos datos, tiene mucho peso. Entonces, cada vez que vamos de un sitio al otro, siempre tiene la ruedecita que parece que está pensando, porque en realidad es un poquitín lenta, pero porque es muy pesada y es muy buena la página, ¿vale? La página de Skyway. Entonces, cuando carga, en cuanto hemos hecho clic en verificar, llegamos a esta parte, pero no vemos esto desde el ordenador. Por eso, bajar la ventana, ¿vale? Que aquí están todos los datos. Entonces, cuando vemos aquí, pues nada, llegamos aquí y le damos clic a rellenar. Y aquí viene la parte. Entonces, aquí es muy sencillo. Nombre, apellido, y aquí hacemos lo mismo, pero aquí pone apellido y nombre entre paréntesis EN. ¿Qué significa eso? Que hay que escribirlo en inglés, como si estuviéramos escribiendo en inglés. ¿Qué significa esto? Pues que no pongamos ningún acento. ¿Por qué? Porque los códigos informáticos de un teclado, nosotros en español tenemos la ñ. Si escribimos la ñ en cualquier otro teclado que no lleve el español, en medio de la palabra pondrá, por ejemplo, España, y en vez de la ñ tendrá una interrogación. Cualquiera lo puede entender lo que está escrito, pero no va a estar bien escrito. Entonces lo mismo es un nombre. Si hay un acento, si hay un tilde, no se pone, ¿vale? A la altura donde pone en inglés, ¿vale? Tenemos que escribir sin acento. Aquí os he puesto un ejemplo de mi amigo Manuel, que hemos tenido el caso con él, que tiene su apellido con una ñ. Entonces, pues no le ha hecho muchas gracias, pero es que es así, hemos tenido que poner su apellido sin la ñ, ¿vale? Así se hace. Luego, el paso siguiente, pues tenemos que definir de qué país, en qué país estamos, ¿vale? Es muy fácil, pues igualmente, como hemos hecho a la parte de principio, buscamos, en nuestro caso, España, que está aquí entre las I. Y le damos a continuar. Aquí viene ya la parte de nuestro documento. Entonces, seleccionamos mayormente documento de identidad o pasaporte, según el caso, ¿vale? Una vez que ya lo hemos seleccionado, aquí pondremos el número que encontramos en nuestro número de identidad o en nuestro pasaporte, ¿vale? En el caso de utilizar el pasaporte. Y, o sea, aquí, perdón, es que utilizo mi ratón en vez de utilizar este. Entonces, aquí viene el número del pasaporte o del documento de identidad. Y ahora, aquí pone la fecha de caducidad. En los pasaportes sí viene. Pero en los documentos de identidad, en la mayoría de los países no viene. Viene la fecha de cuando se ha emitido el documento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no la vamos a inventar. Simplemente copiamos aquí el mes de cuando se ha creado el documento, cuando se ha hecho. O sea, el día, perdón. Aquí el mes y aquí le restamos 10 años al registro. Le restamos, no, al contrario.
Le añadimos 10 años porque se trata de la caducidad. ¿Vale? Y luego, pues nada, el último paso. Aquí ponemos el país de quien ha emitido el documento. En caso de un documento de identidad, pues se pone España. Yo en mi caso, por ejemplo, como yo puse mi pasaporte, yo puse Alicante. ¿Por qué he puesto Alicante? Porque en su día el consulado de Bélgica estaba en Alicante, en España. Entonces, ¿quién ha emitido el documento? Pues Alicante, consulado de Bélgica. ¿Vale? Esa es la explicación de lo que hay que rellenar aquí. Igualmente, cuando hemos hecho estos pasos, le damos a continuar. Aquí viene otra parte que es igual de sencilla, pero tiene su truquillo. El país ya lo hemos rellenado al principio, entonces aquí no tenemos que rellenar nada. Aquí viene nuestra dirección. Igualmente aquí pones en inglés. ¿Por qué? Porque si vivimos en la calle España, pues tendremos que escribir que vivimos en la calle Espana. ¿Vale? Entonces, el truco para que nuestra cuenta esté verificada a la primera de cambio es escribir aquí nuestra dirección tal como aparece en nuestro documento de identidad. Igualita, ¿vale? Lo escribimos igual. Y ahora hay algunas personas que me dicen, es que yo ya no vivo ahí donde donde pone mi DNI. Da igual. Se trata solamente de verificar, ¿vale? En su día tú llegaste a vivir ahí y la policía del país tiene constancia de que tú, como persona, como tal, has residido en este sitio. Esto es para reconocimiento de persona, ¿vale? No es que va a venir a Skyway ahí esta dirección para decirte lo que sea, no. Es para verificar. Entonces, repito, aquí la dirección que aparece en el carnet. Y cuando hemos hecho eso, pues nada, le damos a terminar. Ahora, otra vez se nos carga la página, empieza ahí pu, 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 de vueltecita y aparece esta página, esta parte de la página de verificación. Igualmente hay que bajar, ¿vale? Hay que bajarla. En un ordenador hay que bajarla porque esto no se ve a la vista en desde arriba, ¿vale? Entonces, cuando llegamos allí, pues nos toca subir la documentación. Entonces, lo primero, os he explicado cómo hay que sacar la foto, pues le damos aquí a seleccionar. Cuando le damos a seleccionar, automáticamente llegaremos a nuestra biblioteca. Ahí donde, uy, que se ha abierto la mía. Seleccionamos la foto y en cuanto la hemos seleccionado, pues ya se sube aquí y le damos a cargar. ¿Vale? En cuanto le hemos dado a cargar, volvemos a dar exactamente el mismo paso para la parte de atrás de la foto del carnet. Y ahora, aquí me ha venido estupendamente cuando yo he hecho la verificación de esta cuenta para el tutorial, porque justamente en la foto de atrás, muchas veces al no tener ni imagen ni a tener cuatro cositas escritas, es que tiene muchísimo más píxeles, entonces aparece demasiado grande y hay que disminuirla. Y esto es porque hay mucha gente que no saben demasiado cómo hacerlo. Entonces, si nos aparece esta frase aquí como que es demasiado grande, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, entonces, seleccionamos, vamos a nuestra biblioteca y seleccionamos la foto que corresponde, ¿vale? Aquí por protección de datos, aquí hay una de esto en todos los carnets, normal. Una vez que hemos seleccionado la foto, o sea, hemos hecho clic dentro de la foto, le damos con el botón derecho, no hacer un clic para que se abra la foto, sino simplemente llevar el cursor encima de la foto, así, ¿vale? Y en vez de hacer un clic, lo que le dais al botón derecho del ratón, ¿vale?
Y cuando le dais al botón derecho, aparece esta ventana. Dentro de esta ventana grande, le damos aquí a abrir con. Una vez que se abre, clicamos aquí en abrir con, se abre una subventana esta. Hay que ir con el cursor así, de una ventana a la otra, porque si vamos así directamente, pues esta subventana se va. Entonces tenemos que seguir así en horizontal y le damos aquí, dentro de esta ventana, le damos a Paint. Porque dentro de Paint lo que vamos a hacer es reducir la foto. Así que, pues nada, ya se ha abierto nuestra foto en Paint. Como vemos, está súper mega grande. Así que el primer paso es aquí. Vamos a reducir aquí la imagen para ver lo que es el carnet entero dentro de nuestra pantalla. Así que yo lo he disminuido, primero lo he reducido a 50%, normalmente es suficiente, pero en este caso se veía muy grande. Entonces lo he tenido que disminuir a 25%, ¿vale? Aquí lo veis, 25% lo he disminuido. Entonces, aquí dentro del Paint, a ver, dentro de la ventana pasada se ve mejor. Aquí pone cambiar tamaño. ¿Lo veis? Estas opciones están aquí. Cambiar de tamaño. Clicamos aquí y se nos abre esta pequeñita ventana. Sí, a ver, se nos abre esta pequeñita ventana. Si hemos reducido a 50, aquí quitamos el 100 y escribimos 50. Si hemos reducido aquí a 25, pues nada, reducimos la foto a 25. ¿Vale? Cuando hemos puesto 25 y 25 aquí, no hace falta que le deis a los píxeles. Con el porcentaje está muy bien, ¿vale? Para reducir, es más fácil, más cómodo. Entonces, no tocar nada, solamente cambiar aquí los dos totales, ponéis 25 y le dais a aceptar. Entonces, de repente, cuando le vaya a aceptar, entre los 25 de aquí y los 25% de aquí, vaya a tener aquí vuestras fotos aquí, todos chiquititos aquí en el Paint. No pasa nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya está reducida oficialmente, pero ahora la ponemos la imagen en su tamaño normal, es decir, ponemos al 100%. Y entonces apareces aquí. ¿Veis? Ahora sí se ve el carnet perfectamente dentro de la pantalla sin nada recortado. Entonces le tenemos que dar a guardar como aquí en esta parte, ¿vale? Se guarda. Entonces se abre esta ventana, mejor dicho. Entonces le damos a guardar como, porque si le damos a guardar, se guarda donde le da la gana. Ahora, cuando le damos a guardar como, igualmente pasamos el cursor hasta aquí y seleccionamos JPG. ¿Vale? Esta modalidad de foto es mejor. La PNG, eso es para dejar foto en transparencia. Entonces, esto no nos interesa. Foto en formato en JPG. ¿Bien? Y una vez que hemos hecho clic aquí, automáticamente se guarda. ¿Vale? Así que ya tenemos nuestra foto reducida. Una vez que está reducida, pues nada, la volvemos a intentar de subir. Si la acepta, perfecto. Si no la acepta, pues volvemos a reducirla un poquito más o aumentarla, si no hemos pasado. Bien. Entonces, una vez que están ya las dos, hemos dicho seleccionamos, sube las fotos aquí. Una vez que está subida, le damos clic en cargar. Ya tenemos aquí nuestras dos fotos, lo vemos aquí el título que le hemos puesto, ¿vale? Una vez que tenemos mínimo dos fotos, aparece entonces esta frase, ¿vale? Hasta que no subimos mínimo dos fotos, esta frase no aparece. Así de claro. Para la persona que tiene que subir una factura porque ha subido un pasaporte o porque tiene un carnet de identidad sin dirección,
Entonces, pues nada, tendrá tres fotos. Aquí, ¿vale? Incluso yo he visto back office de personas que tienen aquí cinco fotos. ¿Por qué? Me diráis. Pues porque en un principio subieron una foto mal. Cuando Skyway le ha tocado verificar todos los datos, a ver si estaban bien y tal, para darle el visto bueno a que esta cuenta está verificada, pues han rechazado la foto. Entonces la persona ha tenido que volver a subir nuevas fotos, pero las primeras siguen aquí. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Así que vamos. Aquí, cuando hemos subido la foto, pues nada, se aparece esta frase y un cuadradito que se adivina, pero está ahí. Entonces, hay que hacerle clic adentro. Una vez que se selecciona este cuadradito, aparece la palabra guardar, que igualmente, hasta que no hagamos clic aquí, esto no existe, ¿vale? O sea, que hay que darle clic. Cuando le damos a guardar, pues ya casi que hemos terminado. Nos aparece este mensajito glorioso, ¿vale? Como que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para verificar nuestra cuenta. Y cuando cerramos esta subventana, nos aparece aquí, debajo de lo que son los datos de verificación, que está pendiente de verificar. Si lo hemos hecho todo correctamente, como podéis ver, esto lo he abierto yo esta mañana, aquí aparece el nombre, ya no aparece el email, aparece el nombre y los apellidos de la persona, que por supuesto por protección de datos lo he borrado, pues Adriana, no pasa nada. Eso puede haber mucho. Y aparte, aquí ya pone como que es cliente y además tiene una palomita verde. Como que ya está verificada. Bueno, señores, hasta aquí ya la cuenta ya está creada y verificada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda? Ahora invertir. Pero será para el próximo tutorial con mejor internet. Así que, chicos, Félix, Rafael, muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final. De verdad, merecéis más un premio ustedes que yo por haber soportado todos esos cortes y tal. Así que muchas gracias por atender, por estar en Skyway, por vuestro apoyo y nos vemos la semana que viene desde España. Saludos. Me voy. Gracias, Félix. Bueno, esta vez voy a cortar yo. Chao, chao.